Va Alianza por el primero, viene Luisito y puede ser el toque atrás, Byron, ¡al arco! Alianza cerró la fecha 12 con empate. Los petroleros igualaron 1-1 frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Daniel Villa Zapata. Queríamos la victoria, pero hoy me siento tranquilo. El equipo hizo lo posible. Efectivamente, un rival que cerró los espacios, un rival que maniató de alguna manera las situaciones de ofensivas nuestras. Pero era un partido tan cerrado que en lo poco que o la mínima que tú puedas ganar, tienes que concretarla. Los de Barranca Bermeja iniciaron ganando el partido tras anotación de su goleador, Byron Garcés. Las emociones durarían poco para los locales, ya que tras una pena máxima, Jaguares empataría el partido. Un partido muy cerrado, como lo pudieron ver. Para nadie un secreto que el técnico César Torres era un técnico que estaba acá y conoce muy bien la plaza, sabe cómo parar su equipo. Y bueno, creo que hoy el equipo se comportó a la altura, tuvimos buena posesión, buena salida, que era lo que habíamos trabajado durante la semana. Y hay que seguir por esta senda. Con la igualdad, Alianza llega a 19 puntos y se ubica quinto en la tabla general de posiciones. Hombre, mira, después cuando el resultado no es el que todos esperamos, efectivamente faltan cosas y es respetable todos los conceptos que se puedan tener. Pero creo que el equipo hizo lo necesario para sacar los 3 puntos. No iba a ser un partido de muchas situaciones de goles. Tuvimos la última en los últimos minutos y debimos concretarla. Por lo tanto, creo que el equipo hizo un gran trabajo. Los dirigidos por el técnico Uber Boder ahora se preparan para su juego del próximo viernes en condición de visitante enfrentando a Águilas en Río Negro, Antioquia.